Todos los porteros del Milan se han ido y la única alternativa que le queda al Milan es Giroud. Así que Giroud será el nuevo portero para el Milan. Pero empieza con 0 de media y por cada parada Giroud mejora. Por cada penalti que pare Giroud tendrá 60 puntos para mejorar. Por cada victoria 40 puntos. Y por cada parada que haga Giroud serán 20 puntos para mejorar. El Milan ha quedado tercero en Champions y tendrá que jugar la Europa League. Y les ha tocado contra el Betis. Así que vamos con el primer partido y estáis viendo a Giroud con 2 de media. Vamos a empezar. Vamos a ver qué tal se le da a Giroud ser portero. Es uno de los pocos delanteros que ha jugado de portero. Bueno, yo creo que es el único. Venga, empieza la Europa League. Ojo que ataca el Milan. Ahí va al centro. Ojo, dispara. ¿Para dónde el portero? Uy, qué error del Milan. Qué error del Milan. Cuidado que ataca el Betis. Bien defensa, menos mal. Ay, que me la han dado. No. Uy, menos mal. Menos mal. Ojo que puede atacar el Betis. Cuidado, va a ser mano a mano. A ver, vámonos, qué parada. Vámonos, qué parada. Para tener 2 de media, vaya paradón. Vamos que ataca el Milan. Vamos que ataca el Milan. Vamos, por favor, Chukwueze. Vamos, Chukwueze. Chukwueze, golazo. Golazo del Milan. Menos mal que antes me pare esa, porque si no, iríamos empate. Ataque del Betis. Ojo, cuidado con esta. Ahí va el pase. William José, qué paradón. Madre mía, qué parada de Giroud. Impresionante Giroud. Final de la primera parte. Giroud, el único y el primer portero en lucir el dorsal 9. Vamos, Rafa Leao. Vamos. Gol del Milan. Otro golito más del Milan, 2-0. Podemos ir a por el tercero. Ojo, el tercero. Ahí está, 3-0. Vaya resultado que hemos sacado para la vuelta. Y se acabó el partido, tenemos un montón de puntos para mejorar a Giroud. Tengo un total de 80 puntos para mejorar a Giroud. Vale, voy a meter unos 40 puntos en paradas. Diría que es la estadística más importante de un portero. Después, 20 puntos en estirada. Y por último, los últimos 20 puntos en reflejos. Esto deja a Giroud con 18 de media para el partido de vuelta. Vamos con el partido de vuelta en San Siro. Hemos sacado un resultado bastante bueno de la ida. Así que si todo sale bien, estaremos en octavos de final. Pero claro, necesitamos a un buen Giroud. Ojo porque empieza atacando el Betis. Cuidado con esta, dispara, fuera. Ojo porque el Betis empieza fuerte. Cuidado con esta, que ataca el Betis. Otra más. Cuidado, peligro, peligro, ojo Fekir. Le pega Fekir, ahí está. Paradón de Giroud, ni tan mal la parada. Vaya paradón, le pueden pegar. Ojo que le va a pegar, le va a pegar. Otra más de Giroud, la parada ha sido un poco rara, ¿no? Bueno, un poco raro el movimiento de Giroud. No sé por qué estaba mirando para ese lado, pero buena parada. Ojo que puede marcar el Milan. Rafa Leao, gol de Rafa Leao. El Milan que tiene un porterazo atrás y después cada vez que ataca el Milan es medio gol. Ataca el Milan, dispara. Bueno, qué golazo. Qué golazo del Milan. Otro gol de Rafa Leao, 5-0 en global. Ojo que se viene otro. Vamos, de cabeza. Bueno, qué paradón. ¿Quién es el portero? Claudio Bravo. Vaya paradón. Ahí va el Chimi Ávila. Pasa atrás. Ojo, ataca el Betis, dispara, fuera. Ojo que se marcha Rafa Leao. Rafa Leao para el hat-trick, dispara Rafa Leao, gol. Gol del Milan. Lo de Rafa Leao en esta Europa League está siendo impresionante. Sigue atacando el Milan. Van a por otro. Ojo, ojo. Qué golazo del Milan. Ojo que el Milan busca otro más. Otro gol del Milan. Increíble. 8-0 en total. Y bueno, gol de Sterling. Sterling está en el Milan. Se acabó el partido, impresionante. 8-0 al Betis, pero lo más importante es que no me han marcado gol. Giroud ha sobrevivido a posiblemente los partidos más difíciles, con menos media. Ahora tengo un montón de puntos para mejorarle. Un total de 80 puntos para mejorar, igual de antes. 40 puntos en colocación y los últimos 20. Vamos a poner 20 en estirada y los últimos 20 en reflejos. Ya tengo las 4 estadísticas más importantes del portero en 40. Y esto deja a Giroud con 35 de media para la siguiente fase, donde el rival va a ser el Apoel en octavos de final. Después tenemos al PSV, el Ajax, después West Ham y por aquí, bueno, en este lado del cuadro sí que es más difícil. Liverpool, United, Villarreal, Roma. Y bueno, aquí mirando un poco los resultados de antes, el Leverkusen ha perdido contra el Amberes. Sinceramente, no sé muy bien qué esperarme del Apoel. Vamos que ataca el Milan. Vamos que marca el Milan. ¿Qué ha sido? La ha parado el portero, creo. A ver, en realidad quiero que el Apoel me ataque un poco. Tampoco tanto, pero al menos que me ataque, porque si no, no hago paradas. Aquí ataca el Milan, ojo. Bueno, qué golazo del Milan. Vamos a ver la repetición. Ha sido gol de Chukwueze. Vaya lanzamiento desde fuera del área. De momento, Giroud ahora mismo es como si estuviese comiendo palomitas, ¿eh? Espectador de lujo. Literalmente, si quiero pasar el resto del partido aquí, no pasaría nada. El Apoel no ataca. Ojo, porque otro golito más del Milan, 2-0. En este vídeo, de momento, hay más goles que paradas. Uy, va, bueno, espérate que está solo. A ver, la paro, la paro, la paro. ¡No! Gol del Apoel. Literalmente, la primera que han tenido ha sido gol. Y ahora encima me cambian. No me lo creo. Me han cambiado del partido. A ver, simulamos el resto del partido y conseguimos la victoria. No me he hecho ninguna parada, así que tan solo tengo 40 puntos para mejorar. Yo creo que lo mejor va a ser dividir esos 40 puntos. ¿Y cómo? Pues mira, vamos a meter 10 puntos en estirada, otros 10 puntos en paradas, otros 10 puntos en colocación y otros 10 puntos en reflejos. Y así dejar a Giroud con 43 de media. Vamos con el partido de vuelta. Cuidado con este resultado. 2-1. Nada está cerrado. Que ataca el Apoel. No se la quita el defensa. Cuidado. Cubrimos el primer palo y le dan al palo. Ah, no, es córner, así que la he parado yo. Vemos la repetición, efectivamente la para Giroud. Sí, 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 la para Giroud, vamos a ver. Ahí está, sí o no, la para. Yo creo que sí, a ver. ¿Qué está Teo Hernández? A ver. A ver, yo creo que sí la para, ¿no? A ver. Sí, sí, la toca, la toca. La toca Giroud, vamos a por un gol.
Venga, acabar jugada. Gol del Milan. Ojo que sube Teo Hernández, imparable. Ahí va Teo. Vamos, Teo. Acabar jugada. Teo Hernández, bueno, qué golazo. Qué golazo de Teo Hernández, tú. Increíble. Ojo que ataque el Apoel. A ver, dispara. No. Gol del Apoel. Eso es demasiado para Giroud. Ataca el Apoel. A ver, ojo, le pega y para Giroud, ahí está. Otra parada, 40 puntos en total. Y me cambian, ¿pero por qué me cambian del partido? Y meten a Sterling de portero, no me lo estoy creyendo. Más bajo no se puede caer. Sterling de portero. Bueno, no sé ni dónde meterme, pero ¿qué hace Sterling de portero? Simulamos el resto del partido y nada, ganamos el partido. Y ahora, otros 80 puntos para mejorar a Giroud. Vale, pues si tengo 80 puntos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a meter 40 en paradas, voy a dejarlo ya en 90. Y los últimos 40 voy a hacer 20 en estirada. Lo dejamos esto en 70. Y los últimos 20 lo que voy a hacer es 10 en colocación y otros 10 en reflejos. Y eso coloca a Giroud con 60 de media para jugar en cuartos de final contra el Rangers. Venga, vamos allá. Empieza el partido. Uno, hay falta para el Milan y le pego yo. Vale, pues venga, vamos a pegarle. A ver la falta. Ojo. Giroud, nada, tío. Bueno, espérate que ahora hay que volver. Hay que volver ahora. Corre, 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 Giroud, corre. Ahora ataca el Rangers. Ojo. Dispara. Buah, qué golazo. Qué golazo del Rangers. Imparable. Eso no se lo para ni Courtois. Otro ataque del Rangers. No, pero ¿qué hace el defensa? A ver. No me lo creo. No me lo creo. No, no, no. No me lo creo, Giroud. No me lo creo, Giroud. ¿Qué ha hecho Giroud? Pero será una parada fácil. Vemos la repetición. Ay, por favor, Giroud. Ay, por favor, Giroud. Eso lo hace con 2 de media. Digo, vale, pero que lo ha hecho con 60 de media. Que la había mejorado un montón. Ojo, remate de cabeza, gol. Gol de cabeza, vamos. Vamos, ahí está. Bueno, qué golazo. Qué golazo del Milan. Ahí está. Menos mal que mis compañeros me están salvando. Y me cambian del partido. Ahora es Teo Hernández el portero. ¿Pero qué hace el entrenador? Simulamos el resto de partido, vale, 2-2. Vamos con el partido de vuelta. Ya que Giroud ha hecho unas buenas actuaciones en Europa League, me voy a permitir el lujo de comprar un coche, así que compramos un coche. Y también me voy a comprar, a ver, un cine, venga, un cine. Voy a comprarme esto a ver si Giroud hace mejores paradas. Vamos con el partido de vuelta, 2-2 en global, está todo por decidir. Ataca el Rangers, cuidado con esta. Ojo, la primera, bien Giroud, ahí está, primera parada. Vamos que ataca el Milan. Gol del Milan. Cuidado Teo Hernández, qué liada de Teo. A ver, cuidado. Al palo. Rebote. Menos mal. ¡Qué recuperación! ¡Vamos, Rafa Leao! ¡Gol del Milan! ¡Vamos, Rafa Leao! Jugador importantísimo en esta Europa League. También Giroud. Ojo, que ataca el Rangers. Bueno, qué golazo del Rangers. Recortan distancia. Y otra vez me cambian. No, otra vez Sterling. Y bueno, espérate que ahora hay que simular el partido a ver si el Milan gana. Vale, bien, 2-1. Pasamos a la siguiente ronda. Y bueno, tengo 60 puntos para mejorar a Giroud. Lo que voy a hacer es meter 30 en colocación. Lo de los saques no lo voy a tocar porque creo que no es importante. Y pensándolo bien, venga, otros 30 puntos en reflejos. Esas mejoras dejan a Giroud con 73 de media. Para jugar las semifinales, ¿contra quién? Contra el Liverpool. Nos ha tocado el Liverpool. Es el rival más difícil que nos podía salir. La primera para el Milan. ¡Vamos! ¡Qué paradón! Tremenda la parada de Alisson. Ojo que ataca el Liverpool. ¡Disparan! ¡Qué paradón! ¡Ahí está! ¡Buena parada de Giroud! Cuidado ahí en el córner. Cuidado ahí en el córner. ¡Qué liada! ¡No me lo creo! Darwin Núñez. ¡Pasa atrás! Gol del Liverpool. Gol del Liverpool. Gol de Heung-min Son. Bueno, han fichado a Heung-min Son en Liverpool. Ahora ataca el Milan. Vamos a por el empate. Gol del Milan. Ahí está. Gol del Milan. Así se reacciona a un gol del Liverpool. Eso es. Ahí está el centro. Al segundo palo. Gol. Ha sido gol. Bueno, qué golazo. Qué golazo del Milan. Ahí tenemos el remate de Chukwueze. Increíble. Y ahora ataca el Milan. Vamos. Vamos. Qué paradón de Alisson. Vaya parada. Vamos a por el tercero. Vamos. Gol del Milan. Ahí está. Gol del Milan. 3-1. Ojo. ¡Gol! ¡Gol del Milan! ¡Otro más! ¡Vámonos! Y ahora marca Sterling. Ahora Sterling sí es jugador, ¿no? Ahora Sterling sí es jugador. No es portero. ¡Ojo que vamos a por el quinto! ¡Ojo que vamos a por el quinto! ¡Cinco! ¡Ahí está! ¡Ha sido gol! ¡Ha sido gol! ¡Otro más de Rafa Leao! ¡5-1! ¡Madre mía, el Liverpool, tú! Bueno, se acabó el partido. Ganamos 5-1 al Liverpool. Buen partido de Giroud, pese a que me han marcado un gol. Pero bueno, buen partido de Giroud. 60 puntos para mejorar. Y ya vamos, prácticamente Giroud está al máximo. Voy a subir 10 puntos en paradas. Otros 10 en colocación. Otros 10 en reflejos. 20 en estirada, lo dejamos al máximo. Y los últimos 10 en saque. Eso coloca a Giroud con 85 de media para la vuelta. Creo que hasta el momento Giroud es el portero con el que más media estoy acabando. Déjame abajo en los comentarios con qué jugador queréis que lo haga para la siguiente. Ataca el Milan. ¡Ojo! ¡Gol del Milan! ¡Ahí está! ¡Gol del Milan! Ahora ataca el Liverpool. A ver, ojo, balón para Heung-min Son fuera. Ahí está Darwin. Ojo, Darwin. Dispara Darwin, qué paradón. Vámonos, qué parada de Giroud. Ataca el Milan. Vamos con esta. Al palo. Rebote. Gol del Milan, el segundo. Increíble cómo está jugando el Milan la Europa League. Ataca Darwin, ojo, Darwin. Ahí está Darwin. Ay, no. Ah, no, la ha fallado.
La ha fallado Darwin, la que ha fallado tú. Y se acaba el partido, eso significa que estamos en la final. 60 puntos para mejorar a Giroud, una parada y una victoria. Y voy a subir lo único que me queda, el saque, lo subo a 70. Esto deja a Giroud para la final con 88 de media. Y nuestro rival va a ser el PSV. Pues venga, vamos con la final de Europa League. La primera es para el Milan, pasa atrás. ¿Qué para dónde el portero? La ha parado. Vamos con esta el Milan, gol del Milan, ahí está. Primer gol en la final, eso es. A por el segundo. Uy, casi, ojo rebote. A ver, gol, ahí está, gol del Milan. Ataca el PSV, cuidado. Ojo rebote, bien Giroud, vale, bien. Ojo el tercero, ojo el tercero. 3-0 en la primera parte. Ahora ataca el PSV, ¿para dónde Giroud? Ahí está, nuevo ataque del PSV. Ojo, dispara, cuidado con el rebote. Cuidado con el rebote, otra vez. Otra parada de Giroud. Ojo que dispara, buena parada de Giroud. Otro ataque del PSV. A ver, ojo, ahí está, otra parada más. En la final está siendo el partido donde más paradas me estoy haciendo. Otra más del PSV, portería cero, portería cero. Fuera, ahí está, y se acabó el partido. Los porteros del Milan se habían ido porque no aguantaban la situación y el único que quedaba libre era Giroud, y aquí está Giroud sorprendiendo a todos y ganando la Europa League con el Milan. Hay a veces que hemos tenido momentos de dudas donde, por ejemplo, ha estado Theo Hernández de portero, Sterling de portero, pero igualmente Giroud ha hecho paradas de mucho mérito y aquí estamos ganando la Europa League con el Milan. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dale like, suscribíos para más y por aquí te dejo un vídeo para que veas ahora. Adiós.